Hola amigos de Jusevat en Contextos, bienvenidos a una nueva entrevista más. Hoy tenemos en mi canal a Eider Jonathan, más conocido como un cuarto de pollo. Bienvenido Eider al canal. Muchas gracias, César, por la invitación. Realmente muy contento la oportunidad que me brinda el espacio de poder hablar, que más gente sepa qué es Cuarto Pollo, quiénes somos y qué hacemos. Muy Eso. buenos espacios y muy agradecido. Bueno, entonces, Eider, la primera pregunta que siempre le hago a todos los invitados al canal es, ¿quién es Eider, Jonathan Arias Giraldo? Como usted bien lo dijo, pues me llamo Jonathan Arias Giraldo. Vengo de un pueblo que se llama San Luis, Antioquia, más conocido como la Perla Verde del Oriente. Muy contento, pues trabajando en el llano, a raíz de la violencia que, pues lastimosamente, en un país tan hermoso como Colombia se vive. Salimos desplazados en el año 2000 de este pueblo. Llegamos a Villavicencio con muchos sueños, con muchas metas, con muchos anhelos. Y hoy, y a uno de esos sueños, que es Cuarto de Pollo, ya es una realidad. Estamos trabajando acá en la ciudad de Villavicencio, en la mecánica aproximadamente ya hace más de 12 años, emprendiendo, avanzando, adquiriendo conocimiento cada día más, no solo para nosotros, sino también para brindar algo cada día de calidad y mejor para nuestros clientes y las personas que conocen y saben lo que hacemos. Entonces, pues muy contento y muy agradecido con el Meta y con todas las personas que me han brindado su apoyo, que me conocen y saben pues un poquito de cómo ha sido el proceso de Cuarto de Pollo en esta ciudad y pues nada, contento y feliz. Eider, te iba a preguntar, aunque no está dentro de las preguntas, ¿cómo un antioqueño termina en el Meta? Como resumida la historia, terminamos acá por cosas reales. Uno, la violencia que se vivía en nuestro territorio donde vivíamos. Y dos, que un hermano de mi papá, o sea, un tío mío, fallece en esta ciudad. Él trabajaba acá, él fallece y mi papá pues viene a hacer lo que es la labor de recibirlo, de trasladarlo, llevarlo Okay. hasta allá. Y pues a él le gustó y la persona con la que trabaja mi tío en esta ciudad le hizo la propuesta pues de que se viniera para acá a trabajar, Okay. a iniciar una nueva vida en este hermoso departamento que es el Meta, porque nos abrió las puertas, nos acogió. Y nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Ya llevamos 23 años en este hermoso departamento y ha sido bueno con nosotros. Ah, muy bien, excelente. Eider, ¿qué te motivó, digamos, a crear contenido desde lo que tú eres o lo que tú haces? Bueno, siempre como en toda labor o en toda profesión hay gente buena, hay gente mala. Realmente, principalmente antes de ser una persona que brinda un servicio y un consumidor, o sea, una persona que adquiere servicio muchas veces, de pronto un día estando en un taller llega una persona y pide una atención y yo me doy de cuenta que la persona que la atiende pues la está engañando, le está diciendo mentiras y yo digo dentro de mí, bueno, si eso hace con esa persona, con una mujer, ¿qué no hará con uno cuando uno no está? O sea, así como que quieren aprovecharse del desconocimiento de uno y de que uno no sabe, entonces decido aprender la mecánica con una moto. Ah, La primera okay. una ET y me ha gustado siempre el dos tiempos, entonces empecé a desarmarla y a cacharrear sin conocimiento realmente, pero siempre he dicho que el conocimiento es de Dios y no del hombre y primeramente pues él es el que nos da la sabiduría, las capacidades y siempre le he pedido mucho a él que sea el que me instruya, que me guíe, que me dé ese conocimiento. Y pues más que todo iniciamos uno por el gusto a las motos y también por esa necesidad de querer como no ser engañado en el sentido de que la persona me diga, no, pues es esto, es aquello. Entonces también creamos la página con ese fin de como enseñarle a las personas o mostrarle cómo solucionar un problema fácilmente, cómo identificar un problema. Que puedan entender un poquito de cómo funciona un motor o cuál es la función de cada pieza de la moto, ¿sí? Okay. Porque pasa mucho, o sea, que realmente usted no tiene el conocimiento y muchas personas que no tienen el criterio o como esa transparencia a la hora de decirle al cliente, no, es algo sencillo, ¿sí? Porque hay muchas cosas que realmente son fáciles, aunque sabemos que el conocimiento cuesta
y que tiene un valor. Obviamente no porque miremos que es algo fácil, lo vamos a desmeritar o le vamos a quitar el valor, porque realmente para usted adquirir el conocimiento y llegar a un término de saber qué es, obviamente usted tiene que haberse desgastado, estudiado, quemado, engañado, como digo yo, porque muchas veces nos instalamos y nos enredamos con algo y eso nos lleva a ser mejores y más prácticos cada día en lo que hacemos. Eider, ¿y cuándo es ese momento que tú coges no sé, el celular tuyo y dices, vamos a grabar esto? ¿Cuál fue ese momento? Como tal, yo ya había iniciado mi página anteriormente, pero pues no había tenido como el interés tanto de las redes sociales. Soy una persona que de pronto no me gusta tanto la farándula o otros. No soy de eso, sí. Las personas que me conocen y saben que tengo mi Facebook, no soy de publicar o decir qué estoy haciendo, qué estoy paseando. Realmente no me llama la atención. Pero a raíz de que empecé a trabajar con Piolo Stun Colombia, que yo sé que muchos lo conocen, muchos saben quién es él, yo empecé trabajando con él. Y entonces en redes sociales seguía a unas personas que se llaman Los Mellos de Medellín, que pues también tuve el placer ya de conocerlos, compartir con ellos, hablar mucho con ellos y conocer la empresa y lo que hacen. Entonces yo le digo a Piolo, Piolo, mire lo que hacen estas personas. ¿Por qué no hacemos nosotros lo mismo? Hagamos un videito de cómo restauramos una moto, qué le hacemos, cómo. Sí, porque pues la gente obviamente quiere saber el proceso, los gastos, y mucha gente dice, no, eso no puede ser tan caro, tan costoso, pero realmente yo que lo he hecho, le puedo decir que una moto vieja de esas, como le dicen, o locomotoras, porque echan mucho humo, se puede comer 30, 35, lo que usted le quiera derretir, eso come moneda. Entonces yo le digo a Piolo, hagámoslo. Y el hombre ya tenía como 50 mil seguidores y iniciamos con el video y en un mes subió como a 300 mil seguidores, o sea, duplicó los seguidores de la página. Yo dije, no, esto es bueno. Y obviamente pues el trabajo empezó a llegar más, nos empezaron a buscar más, no a mí, obviamente pues porque yo cuando eso no tenía mi página como tal Cuarto Pollo. Y en la empresa de él nace Cuarto Pollo, pues él por cariño y por lo grande que soy yo, pues me puso Cuarto Pollo y así ya me quedé, ya todo el mundo me conocía como Cuarto, o llegan a buscarme a la empresa o a Pero, donde y sea. bueno, pero espérate un momentico, interesante eso. Entonces, ¿por qué te dice él un cuarto de pollo? ¿Que pedía mucho pollo o qué? No. Más que todo es como por el tamaño, sí, pues a pesar de que soy pequeño, sí, no soy tan alto, entonces a raíz de eso él me pone así. Y ya todo el mundo, ya, o sea, ya todo el mundo, y realmente pues a mí no me afecta y no creo que sea algo que como que lo haga ver mal a usted, o No, 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 o sea, es más por el cariño de la eso. gente, ya lo conocen a uno, entonces más de uno cuartico, que si está cuartico, bueno, entonces ya todo el mundo me va a llamar así. Entonces yo ya tenía mi página, pero pues apenas tenía como 100 seguidores. Y Interesante, porque esa era la otra pregunta, porque yo decía, bueno, pero ¿por qué cuarto de pollo? Y ya lo acabaste de decir. La pregunta, entonces, bueno, yo tengo claro, pero quiero que lo digas de parte tuya. ¿Cuál es el objetivo de tu canal? bueno, principalmente, obviamente, uno como persona independiente o que tiene un proyecto, un plan, una empresa, un negocio, lo que sea, yo digo, lo más importante en la vida es usted mostrar esa calidad o ese trabajo que usted hace, eso que usted brinda y ofrece, que no brinda nadie. ¿Sí me entiende? Obviamente, este medio es una herramienta demasiado buena, demasiado útil. Mi canal, pues, lo creé pensando en, como le digo yo, en de pronto enseñarle un poquito a las personas de cómo es el funcionamiento de una moto, qué realmente pueden ser las fallas que presentan este tipo de motos, cómo solucionarlo y qué tan costoso o qué tan difícil puede ser, porque obviamente, como le digo, muchas veces nos aprovechamos de que tenemos el conocimiento y el que quiere nuestro servicio no, para querer engañarlo, sacar un beneficio y pues realmente obvio, usted trabaja y tiene que recibir su paga, pero pues la idea es, aparte de recibir nuestro pago, es poder ayudar a las personas a que solucionen su problema y no ser pues como deshonestos, ¿no? No digo que todas las personas son así, porque en este gremio hay mucha gente buena, mucha gente reconocida. También pues quiero resaltar algo muy importante que me ha venido pasando desde que estoy haciendo videos y pues que a veces lo desanima mucho a uno como creador de contenido, y es como ese
esa manera o ese propósito de querer dañar la imagen de una persona que realmente no conocemos, con la que no hemos compartido, no hemos tenido la oportunidad de hablar. Realmente somos humanos, nos equivocamos, de pronto tenemos días malos en que alguien nos escribe o nos dice algo, no tenemos la mejor disposición o no contestamos en la forma que ellos esperan que lo hagamos, pero es de entender que uno como humano pues tiene días buenos y tiene días malos. Okay, Realmente no. sacamos lo mejor de nosotros porque aparte de que yo soy una persona ocupada, tengo o sea, mucho trabajo gracias a mis redes sociales porque me llega trabajo de todo el país, de Huila, de Nariño, de Medellín. Gracias a Dios, muchas personas nos han apoyado, han creído en este proyecto, han creído en lo que hacemos y obviamente los resultados son los que nos han hecho que esas personas depositen su confianza y sus sueños, porque obviamente es el sueño de la persona, pues querer tener una moto buena o querer tener sus cosas como a ellos les gusta, ¿sí? Okay. Entonces a veces lo llena uno de mucha desmotivación eso, que hay personas que de pronto desde el mismo gremio de uno quieran hacerlo quedar mal a uno o hablar mal, realmente cuando deberíamos ser más bien un apoyo, impulsar a los que vienen iniciando. Yo pues hasta ahora tengo 34 mil seguidores, como le dije, empecé con 100, creyendo en esto, creyendo en este proyecto. Mucha gente me ha animado, mucha gente me ha dicho cosas buenas, mucha gente le gusta mi contenido, me apoya porque realmente es algo que sirve, o sea, que uno, yo digo que lo que usted haga en su contenido para los demás debe ser algo que instruya y que ayuda a Así es. crecer y a ser mejor, no para destruir, porque pues eso abunda. O sea, la gente que Así quiere es. como la contienda, el chisme, la pelea, lastimosamente es algo que se ve mucho. No Entonces, hay pues. mi canal en Jusebat en contexto. Bueno, finalmente, simplemente, pues agradecerte. No sé si tengas que decir algunas últimas, un mensajito, alguna palabra. Bueno. Quiero decirle pues mucho a todos los que de pronto están arrancando, iniciando, no es fácil. Obviamente todo en la vida es un proceso, Claro. van a haber bajos, van a haber días buenos, días malos. Obviamente aprender de los malos para que los días buenos sean mejores. Eso, Re muy bien. realmente no es fácil surgir en de pronto en medio de la crítica, de los señalamientos, pero digo que la mejor arma para usted vencer todo eso es los resultados, demostrar que sí se puede, que a pesar de que Exacto. muchos lo quieran ver malo o destruido, derrotado, es el éxito suyo. Ese habla más que todo lo que usted les pueda decir a esas personas que son contrarias a usted, a lo que usted hace, y pues nada, para adelante, que el único que lo limita a usted en la vida a hacer algo es usted mismo. Si usted tiene Exactamente. ganas, va para adelante. Eso, muy bien. Entonces, a ustedes no se les olvide, por favor, suscribirse, compartir y darle like a esta entrevista que hoy tuvimos con Un Cuarto de Pollo. Pueden visitar, vamos a dejar aquí los links de Un Cuarto de Pollo en Facebook, en YouTube, si está en YouTube, en Instagram, en donde esté, va a estar en la cajita de suscripciones. Y si tienes una historia que contar, nos escribes aquí en este correo que ven en pantalla. Y bueno, nos vemos en otra entrevista más. Y esto fue Jusebat en contexto, hoy con Un Cuarto de Pollo. Gracias, Eider. Te agradezco mucho Bueno, el haber gracias. participado en la entrevista. Que Dios lo bendiga. Amén.